Bueno, hoy tenemos a Fernando Ariel López. Él es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información con orientación en Tecnología de la Información por la Universidad de Buenos Aires. Está cursando la maestría de Bibliotecas y Servicios de la Información Digital por la UFM y actualmente coordina la red de bibliotecas virtuales de Claxo. Investiga en el IIGC, que ahora nos dirá lo que es. Integrar la coordinación. Si estuvisteis la semana pasada, fue él quien me presentó a mí mientras estuve yo en la charla. Yo creo que era de recibo que fuera yo quien me presentara hoy a él. Bueno, Fernando nos va a hablar de acceso abierto, de Open Access en Argentina. Es experto en este tema, con lo cual creo que podremos aprender mucho de él. Y no dudéis en hacer las preguntas que necesitéis por el chat o por Twitter, que las recogeremos y se las haremos al final de la clase, ¿vale? Para que podáis toda la clase de seguida y sin interrupciones, y ya se las iremos a finalizar. Pues siempre. Mañana colgaremos la presentación y la grabación de la clase en nuestra web, en socialvideo.com. Si tenéis problemas para escucharla hoy, para seguirla, si tenéis que ir antes, lo que sea, no os preocupéis que mañana la podéis ver desde el principio. Si nos estáis siguiendo desde Twitter, también podéis utilizar el hashtag socialvideo, ¿vale? Para comentar lo que vayáis viendo de la clase, lo que os gusta. Las opiniones y las ideas que surjan de flag, ¿vale? Durante la clase. Y poco más, os dejo con Fernando y al final de su charla me vuelvo a conectar y te paso las preguntas que hayáis ido dejando por el chat de la clase. Fernando, si me oyes, todo tuyo. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, María. Qué presión ahora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Hago la última prueba de esta pregunta. ¿Se me escucha? Si me pueden contestar así por el chat para ver si venimos bien. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, como comentó recién María, en esta oportunidad me invitaron a conversar sobre el acceso abierto por las rutas argentinas. Ya en otras charlas de Social Biblio han hablado desde el acceso abierto, desde Jordi habló de la experiencia de los repositorios, de los repositorios digitales, otros lo trataron más teóricamente, desde las revistas también. Se abordó. La idea es, en este caso, es hablar del acceso abierto más que una definición, o sea, más que profundizar en lo teórico, ir a hacer un panorama sobre el estado actual del acceso abierto, ya sea en las revistas digitales, en acceso abierto, en los repositorios digitales. Y en las iniciativas que fueron surgiendo en Argentina, por eso pongo ahí iniciativas pasado, presente y futuro, hablando un poco de cómo llegamos al día de hoy con el acceso abierto en Argentina y qué esperamos del futuro o qué le podemos pedir o qué debemos hacer para que se concrete y para que siga avanzando el acceso abierto en Argentina. Bueno, para arrancar mínimamente, todos los que conocen un poco del acceso abierto, pongo una mínima definición, la más conocida de todos, que es la de Budapest, de qué es el acceso abierto. Acceso abierto, entendemos por acceso abierto el poner disponible de forma gratuita en Internet, permitiendo que cualquier usuario lea, descargue, pueda copiar, pueda distribuir, pueda imprimir, pueda buscar y pueda usar esa producción científica, ese artículo, ese libro, esa ponencia, con cualquier propósito legal, sin que haya ninguna barrera financiera, legal o técnica.
La única limitación que se pide en cuanto a la reproducción y la distribución es que se cite a los autores y sea reconocido el trabajo y no se deforme esa obra, o sea, se cuide la integridad de esos trabajos. Eso para arrancar es la... Después, de esa definición de acceso abierto, también conocemos comúnmente las dos vías o rutas o estrategias que existen para implementar, para poder llevar a cabo, para poder operacionalizar el acceso abierto al conocimiento científico. Y las dos estrategias que existen son la vía dorada, que es publicar en revistas de acceso abierto, y la vía verde, que es el autoarchivo en repositorios digitales, ya sean institucionales o temáticos. Este movimiento, lo único que comento un poco de la historia de este movimiento, surgió fuertemente con tres patas, ¿no? Una pata eran los investigadores, otra los editores científicos, sobre todo los editores no comerciales, y la tercera pata son los bibliotecarios. Por eso, en todas las declaraciones que fueron surgiendo, sobre todo las 3B, que son las tres más conocidas, la de Budapest, la de Bethesda y la de Berlín, esas tres primeras declaraciones intentaron definir qué era este movimiento de acceso abierto y las vías para llevarlo a cabo. Bueno, ahora sí nos metemos específicamente en lo que es el acceso abierto en Argentina, y para eso vamos a profundizar primero en la vía dorada, en las revistas, en acceso abierto. Y para eso la fuente fundamental para hacerlo es el directorio DOAJ, que para los, me imagino que la mayoría los conocen, hago un mínimo comentario para los que no lo conocen. Es un directorio de revistas en acceso abierto, que tiene, como dice ahí, como pueden ver en la pantalla, más de 8.800 revistas de 120 países y reúne más de un millón de artículos que están en acceso abierto. Bueno, específicamente en Argentina hay, desde el 2004 hasta la actualidad, se registraron 139 revistas. Este directorio es uno, es el editor de esa revista o el bibliotecario que trabaje para la revista de su institución, es uno el que tiene que ir a registrar estas revistas en el directorio. Actualmente, de estas 139 revistas, como dice acá, tenemos, se indizaron 635 volúmenes, o sea, ejemplares de esas revistas. La posición dentro de América Latina que tiene Argentina está en el puesto 17 dentro de este, a nivel mundial está en el puesto 17 dentro de este directorio. Primero, o sea, en el puesto número 12 está Brasil, después en el puesto número 12 Colombia, luego Chile y cuarto Argentina. Después en el puesto 20 México y los otros países de la región. Yo en lo que intento hacer, además de que me pueden ir preguntando por el chat, voy a ir dejando de todo la fuente para que ustedes puedan consultarlo y seguir profundizando esto. Pero si les surge alguna duda, por favor, vayan preguntando por el chat o después al final, así vamos respondiendo. Otras fuentes para ver la cantidad de revistas que hay en acceso abierto en Argentina, tenemos que hablar de estos proyectos que vemos acá, de Latindex, de Cielo, de Redalic. Son proyectos regionales muy importantes que vienen ayudando y vienen fortaleciendo el acceso abierto en la región. Latindex es, bueno, para los que no lo conocen, es un proyecto que surgió desde México, de la UNAM. Lo que reúne Latindex es un directorio, un catálogo, y tiene también un directorio de enlaces electrónicos a todas las revistas que hay en la región, en América Latina y el Caribe. Después,
Cielo también es un proyecto que surgió en Brasil y que se apoya en todos los CONICET de todos los países de América Latina y el Caribe, inclusive, bueno, México también, a México lo considero América Latina, perdón, América del Sur, sí, me confundí acá yo. Inclusive Cielo está intentando también crecer hacia África el modelo de publicaciones Cielo. Y después de Redalic. Ahora vamos profundizando en estos proyectos, en los datos y viendo la cantidad de revistas, en este caso la cantidad de revistas arbitradas que hay de Argentina. Después otros dos proyectos muy importantes que vamos a mencionar es el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas. Y otro actor muy importante es el CAICID CONICET, que en el caso de Latindex, en el caso del Cielo y en el caso del Núcleo Básico de Revistas, es el responsable de actualizar y de procesar estas publicaciones. A ver si avanzamos. Bueno, un poco de números. Actualmente figuran en el directorio de revista, en el directorio de Latindex, 3.332 revistas. En este directorio figuran, ahí tienen el link como para ver y la explicación y la diferencia entre lo que es un directorio, el enlace electrónico y el catálogo. Al directorio hay revistas tanto que son en papel, revistas que son electrónicas. Por ejemplo, en el segundo renglón hay 535 revistas argentinas que tienen un enlace electrónico, es decir, que son revistas electrónicas. Y el último dato, que es el catálogo, que figuran 487 revistas argentinas. Pongo arbitradas porque lo único que Latindex incluye en el catálogo son revistas que pasaron un proceso de evaluación editorial, ciertos criterios de calidad editorial. Las que atravesaron ese proceso de evaluación son ingresadas en el catálogo de Latindex. Por eso es muy importante para una revista figurar primero que nada en el catálogo de Latindex para después poder aspirar a estar en Cielo, aspirar a estar en Redalic e inclusive en el Núcleo Básico de Revistas Argentinas. Después, sobre el proyecto Cielo, que dijimos que hay en cada país. Se procesan en las revistas de cada país, por ejemplo, entre el público me da un poco de vergüenza, pero está Cielo Bolivia y me puede ampliamente corregir y mejorar esta síntesis que simplemente estoy haciendo, que es un poco injusto, pero bueno, para poder avanzar en el contenido simplemente me centro en los números. Bueno, en el caso de Cielo Argentina, que los responsables, como decíamos antes, los responsables del procesamiento es el CAICIT, CONICET, el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica. Actualmente, en Cielo Argentina hay 102 revistas arbitradas, de las cuales 100 están vigentes. O sea, se ve que hay dos que se dejaron de publicar. Y después, el núcleo básico de revistas científicas argentinas viene a ser como la crema o la elite de la elite entre comillas, ¿no? Es la selección, es el seleccionado nacional de las revistas científicas. Actualmente hay 148 revistas argentinas arbitradas dentro del núcleo básico, como podemos ver ahí, la mayoría. El 93 son de ciencias sociales y humanidades, 24 de ciencias biológicas y ciencias de la salud, 23 de ciencias exactas y naturales y por último 8 de ciencias agrarias e ingeniería y materiales. Después, continuando un poco con este recorrido por las revistas en acceso abierto en Argentina, quería mencionar también el proyecto Redalic, que es un proyecto también regional y que no tiene como Cielo todavía
un actor en cada país. Sé que en algunos países sí, en Venezuela, en Cuba, sí están teniendo una agencia propia como o un actor propio como si fuera el CAICIT, que procesa los materiales de las revistas Cielo Argentina. Bueno, en el caso de Realic, la mayoría son ellos mismos allá en México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, los que procesan los materiales. Y en el caso de las revistas argentinas, que hay 41 revistas argentinas que son arbitradas. Esto significa lo mismo que pasa con Cielo y lo mismo que pasa con el Núcleo Básico. Las revistas pasaron un proceso de evaluación, un proceso de arbitraje. Tienen que cumplir ciertos criterios de calidad editorial y de calidad del contenido para poder estar incluidas en estos directorios. De estas 41 revistas hay procesados 9.300 artículos y reúnen más de 811 volúmenes. Acá hago un paréntesis. Hola, Milady de Panamá. Hago un paréntesis de simplemente para mencionar un caso. Con la producción de las revistas de Argentina, de Realic, las que procesó estos más de 900 artículos de revista, desde dos grupos de investigación, desde el Laboratorio de Cienciometría de Realic Fractal, que queda allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la UAM, allá en México, y un grupo de investigadores y de militantes del acceso abierto, que formo parte, es un proyecto que se llama Proyecto sobre Comunicación Científica y Acceso Abierto, que pertenece al Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y este grupo, por el momento, está integrado coordinado por Carolina de Bolder, integrado por Dominique Babini y por mí. Entonces trabajamos en conjuntamente con Realic para hacer un informe, para analizar estas revistas que procesa Realic y para poder hacer un perfil de la producción científica de Argentina, como dice ahí el título, en revistas iberoamericanas de acceso abierto. Y lo que analizamos fueron, desde el año 2005 al 2011, esa producción. Esto lo terminamos ahora a fines de febrero y lo vamos a lanzar y lo vamos a anunciar, y se va a distribuir obviamente este informe en acceso abierto. Acá simplemente pedí permiso a mis compañeras para presentar simplemente algunas pantallas y algunos gráficos como para que veamos el impacto. O sea, creo que algo que vamos a retomar más adelante, pero algo que nos queda pendiente o que tenemos que empezar a abordar desde los distintos repositorios, desde las distintas revistas y los distintos investigadores y docentes de este movimiento del acceso abierto en Argentina. Tenemos que empezar a demostrar el impacto que tiene el acceso abierto, empezar a que sea más tangible y cuantitativo también y cualitativo los beneficios que nos brinda el acceso abierto. Entonces, avanzo. Bueno, en este informe que vamos a presentar, nos hicimos estas cinco preguntas. Intentamos responder a estas cinco preguntas, que, por ejemplo, son: ¿cuáles son las características de la dinámica de la producción de los científicos argentinos en las revistas publicadas en Realic entre el año 2005, o sea, las revistas argentinas que están publicadas en Realic entre el año 2005 y 2011, por las dudas aclaro? ¿Cuáles son las instituciones que más aportan a la producción científica argentina? ¿En qué áreas del conocimiento? ¿Cuáles son las tendencias que presentan? Por ejemplo, otra es: ¿qué revistas constituyen parates para dar a conocer los resultados de investigación de los científicos argentinos? También discriminando por el área del conocimiento y sus tendencias en este periodo 2005-2011. Después, intentar identificar cuáles son los patrones de colaboración científica, es decir, con quiénes escriben sus artículos los investigadores científicos, con gente
del mismo país, con gente del mismo país y de la misma institución, o de otras instituciones, con gente de otros países, bueno, ¿de qué países? En este informe avanzamos y en el análisis de todo este sentido. Avanzo un poco para mostrar los indicadores que tomamos en este perfil de la producción científica argentina del año 2005 al 2011 en revistas argentinas en Redalic, para que vean acá cinco de estos indicadores: los comportamientos, la producción en colaboración, la producción distribuida por área de conocimiento y por disciplina. Identificar la producción científica argentina, la nacional y la extranjera. O sea, acá también lo que se tomaron fueron los artículos publicados por argentinos en revistas extranjeras. O sea, se analizó toda la producción científica argentina, ya sea publicada en revistas nacionales y publicadas en revistas en el extranjero. Bueno, después también intentar identificar la producción de las instituciones nacionales, también la producción y la colaboración, y después, bueno, la producción por revistas nacionales y extranjeras en este periodo también. Nos basamos en estos tres indicadores. Esto lo paso rápido porque no, en todo caso después lo pueden ver ustedes y lo van a ver cuando lo lancemos, lo van a poder consultar. Nos basamos en el indicador de la producción, en tres indicadores: indicador de la producción, que es el P, indicador de la producción en colaboración, que es PC, y el indicador de colaboración. Entonces, como para que vean este gráfico, no sé si se llega a ver bien, si no, intento poner un poco de zoom. Esto es un ejemplo de cómo se mide la producción científica. Por ejemplo, acá la P te identifica entre si esa producción es producción extranjera, si es producción interna, institucional o con otras instituciones. Se ve chico. Bueno, a ver, a ver, a ver. No importa, igual este es el ejemplo. Pasa a la otra que se va a ver más grande. Ahí está. Entonces, por ejemplo, este es un gráfico. No, no me aparece el zoom por acá, ¿eh? No lo veo por eso. Bueno. Por ejemplo, este es el gráfico, que este sí lo llegan a ver mejor. Buenísimo, gracias, Fer. De la producción. En este caso, este gráfico te muestra que se analizaron 8.219 artículos, que el 53% de esos artículos fueron escritos en colaboración, es decir, que no los escribió un autor solo. Y este indicador, el C, nos dice que esa colaboración, ¿cómo fue? O sea, mi coautor, ¿quién fue? ¿Una persona del extranjero, una persona de mi misma institución o una persona de mi mismo país pero de otra institución? Y así. No sé si los estoy mareando. Espero que no. Acá también otro gráfico, pero avanzo porque ya lo verán. Acá lo que nos decía era el comportamiento. Y en este análisis también lo que vamos a poder hacer es esta red de colaboración entre las instituciones argentinas. Es decir, los investigadores inscriptos en la Universidad de Buenos Aires generalmente escriben en colaboración con otros investigadores del CONICET y con otros investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y así, con el resto de las universidades. A ver qué dice Milady. ¿Los mareo aprendiendo o no los mareo? Bueno, digamos, hasta acá lo que recorrimos fue un estado de situación de las revistas en acceso abierto, o sea, las cantidades, aunque sea recorrimos los directorios en los que están y las cantidades que hay indizadas en cada uno de estos proyectos, ya sea en DOAJ, ya sea en Latindex, en Cielo, en Redalic
y en el núcleo básico de revistas. La idea de esto era de este pantallazo. Lo mismo vamos a hacer ahora con la ruta verde, la ruta de los repositorios digitales en acceso abierto. Y para hacer este relevamiento nos basamos en dos repositorios, en dos directorios. En el ROAR, que el ROAR es un directorio donde uno, cuando tiene un repositorio, ya sea institucional o temático, lo registra en este directorio. Actualmente aparecen 39 repositorios digitales argentinos, pero ese número no es exacto. Revisando la lista, hay 6 que están repetidos. Y lo que nos va mostrando este directorio es la actividad. O sea, nosotros cuando llenamos una ficha describiendo nuestro repositorio, los datos institucionales, temáticos, etcétera, le tenemos que pasar el dato de nuestro URL, de nuestro protocolo OAI, que básicamente el protocolo OAI es de donde, esto para los que no saben, para los que saben les pido perdón por lo que voy a decir. El protocolo OAI sirve para poder intercambiar información entre mi repositorio y otro repositorio o otros cosechadores. Existen cosechadores temáticos o nacionales, que vamos a ver hoy, vamos a ver un ejemplo en el caso de Argentina, BDU2, que lo que cosecha, por ejemplo, en el caso de BDU2 es toda la producción argentina, toda la producción nacional que existe en repositorios argentinos. Ellos, su objetivo es cosecharla, o sea, que esté reunido en el proyecto BDU2 toda la producción argentina que hay en repositorios digitales argentinos. Entonces, volviendo a ROAR, nosotros le pasamos este dato de cuál es nuestro URL OAI y ellos nos van midiendo, si llegan a ver, digo, este grafiquito acá, nos van midiendo la actividad del depósito, cómo fue creciendo en nuestro repositorio, las estadísticas de crecimiento, entre comillas, no son exactas, pero nos va diciendo la cantidad de registros que tenemos en nuestro repositorio. Sí, la centralización argentina de Buenos Aires también aparece aquí. Sí, Fer, o sea, el proyecto, más que centralización en Buenos Aires, es un proyecto del Ministerio de Educación Argentina. Entonces es nacional, digamos. Sí, las oficinas están en Buenos Aires, pero bueno. Bueno, el otro directorio que nos basamos, que nos dicen las cantidades de repositorios que hay y nos dan otros datos un poquito más ricos e interesantes, es OpenDOAR. En OpenDOAR solamente figuran 23 repositorios digitales argentinos. Y acá nos muestra cuál fue la curva de crecimiento de estos repositorios. Por ejemplo, vemos que el primer repositorio que se registró fue en el año, digamos, fue creado en el año 2006 y hasta el 2008 había menos de 5 repositorios en Argentina. Recién en el año 2009, aquí, superamos los 5 repositorios. Y bueno, y ahora seguimos creciendo y esperemos que cada vez más. En el caso de estos dos directorios, sí es importante. Sí, ahora después al final explico lo que es un cosechador cuando llegue a BDU2. Lo importante de estos dos datos, en el caso anterior que decía 29 repositorios, o en el caso actual que dice que tenemos 23 repositorios en Argentina, lo que demuestra es que no tenemos el número exacto. Sabemos que hay cerca de 30 repositorios digitales en Argentina, porque no todos los repositorios digitales, ya sea institucionales o temáticos, no se registraron, ya sea en OpenDOAR o en ROAR, no se registraron, o por ahí no tienen habilitado el protocolo OAI, que ese sí es uno de los requisitos que nos pide ROAR para poder registrarnos. Nos pide poder compartir nuestro,
nuestro contenido. Bueno, avanzamos un poco en el análisis. ¿Qué hay, qué es lo que hay depositado en nuestros repositorios en Argentina? Lo mismo que pasa en la mayor parte del mundo. La mayor cantidad de tipo documental, o sea, los tipos de documentos que tenemos en nuestros repositorios, como pasa en todo el mundo, la tendencia se repite en Argentina. Los artículos de revista es lo que más hay en los repositorios digitales. Es la mayor producción y autoarchivada es en repositorios digitales. Le siguen las tesis y las disertaciones, luego los libros y los capítulos de libros, luego las conferencias y los... Sí, las conferencias y los papers de estas ponencias de congreso. Y es llamativo lo cerca que está lo que es material multimedia, y ya sea visual o archivos de audio, cómo fue creciendo en este tiempo, que casi iguala a las conferencias y a las ponencias de congreso. Ahí vamos, Carlos, ahí vamos a... ya llegamos la... La pantalla siguiente nos dice qué tipo de software hay. Después, el área temática de que son estos repositorios, la mayoría acusan que son... Después le sigue las ciencias sociales y la educación, y las ciencias en general, y después lo que es salud y medicina. Son los que se destacan. Después psicología... Bueno, derecho. A ver, ahí tomo un comentario de Reme. De Reme del chat, que dice: Robar Map y Doar son fiables, pero hay que hacer un seguimiento particular. Al menos en el caso español. Perfecto. Gracias, Reme, por ese comentario. Justamente apuntaba a eso. O sea, sí. Sí figuran, sí existen estos repositorios que figuran acá, pero aún nos faltan que estén registrados el resto de los repositorios. Y también hay que tener en cuenta y revisar si hay algunos repetidos o no. Perfecto. Bueno, acá la pregunta que nos hacía Carlos, de los software más utilizados en Argentina, en los repositorios argentinos. Como ven ahí... está dividido, uy, justo se cayó Carlos, está dividido, o sea, los software más utilizados son el DSpace y Greenstone, seguido por ePrint, otros que son desconocidos, o sea, en el caso de los desconocidos, que es el 13%, generalmente son soluciones propias, o sea, desarrollos propios de software, como es en el caso de... Del repositorio de la Universidad de Uncuyo, que ellos desarrollaron su propio repositorio, su propio software para repositorio. Y después hay otros casos que utilizan de otros repositorios que utilizan un CMS como y otras bases de datos como MySQL, PHP integrado, y así armaron su propio repositorio. En el caso particular, acá sí voy a hacer una aclaración. La tendencia mundial, los software más utilizados a nivel de repositorio, que suele ser una pregunta, es DSpace, es Fedora y seguido por ePrint. En el caso particular de Argentina, y creo que esa tendencia se repite en toda Latinoamérica, es que Greenstone tuvo mucho impacto. Tiene mucho uso en la región. Ya sea, digo, creo que esto le podemos echar la culpa, por así decir, a una de las personas que está acá, seguro en el Diego Hispano, que él fue uno de los que primero empezó a explorar este software y empezó a desarrollar bibliotecas ya allá por el año 2003 o 2004, si no me equivoco. Empezó a hacer la primera biblioteca digital realizada con Greenstone. Creo que lo que ayudó mucho es
lo fácil que es la herramienta, que no se necesita un conocimiento técnico o un conocimiento técnico muy avanzado, y los bibliotecarios nos animamos más a esa herramienta Greenstone que a DSpace o iPrint, que necesitaba algún conocimiento más técnico, sobre todo al principio. Una vez ya instalado y en funcionamiento, digo, es sencillo como puede ser todo software. Otra de las cosas que creo que también creció el software Greenstone es por la lista de Greenstone Latinoamérica y por algunos centros nacionales de Greenstone, que en Argentina tenemos uno, que después les paso a comentar. Creo que eso son las razones por las que surgió o por las que crece tanto los repositorios con este software. Bueno, avanzo, que ya estamos un poco, veo mal del tiempo. Bueno, hablando un poco de las iniciativas que acompañaron en el pasado, en el presente y esperemos que en el futuro al acceso abierto, al movimiento de acceso abierto. Creo que en esto, por lo que veo, no está... ahí está, pensé que me había fallado. Sí, hay un pequeño error en la presentación que después cuando la subamos va a estar corregido. Creo que uno de... en esta lista de iniciativas y de procesos que pasamos en Argentina respecto al acceso abierto, hay que mencionar a la JBDU, que son unas jornadas de bibliotecas digitales universitarias que se vienen haciendo desde ya hace más de 8 años, si no me equivoco, y lo que empezaron a... Esta iniciativa surgió de un montón de los directorios de bibliotecas universitarias en Argentina, sobre todo de bibliotecas... Sobre todo de bibliotecas universitarias, ya sean nacionales y algunas privadas. Y acá se empezó a discutir mucho el rol de los bibliotecarios y el rol de las bibliotecas, y empezamos a compartir la problemática que teníamos las universidades y los distintos tipos de centros de investigación en cómo compartimos nuestra producción científica en la web. Otro proyecto creo que también que hay que mencionar es un proyecto UASIT que hubo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que fue un proyecto de preservación del patrimonio digital en bibliotecas argentinas, donde fuimos invitados muchas bibliotecas y muchos centros de investigación. Yo desde Claxo tuve la suerte de participar, porque bueno, Ana María Sanllorenti de Exactas de la UBA y Martín Williman nos invitaron. Acá lo que, digamos, acompañados por un especialista en digitalización, como es Fernando Boro, estuvimos capacitados en este proceso de digitalizar nuestra producción, y obviamente nos llevó también a, digamos, a la fase final de la digitalización, que sería cómo lo publicamos en nuestro repositorio digital. Eso también creo que nos ayudó. Bueno, en el caso de BDU2, acá de todos los proyectos que voy mencionando les dejo el link. Voy a intentar subir otros links más y otros capturas, otro tipo de material complementario para cuando lo subamos los materiales a Social Biblio. Es el caso del cosechador BDU2. Acá voy a la pregunta que me hacían: ¿qué es un cosechador? Un cosechador es un servicio en internet. Es como si fuera un catálogo colectivo. Los que comúnmente trabajan en bibliotecas conocerán un catálogo colectivo, que lo que hace es juntar los catálogos bibliográficos de un montón de bibliotecas. Por ejemplo, BDU el original, es un catálogo que reúne más de 91 bases de datos bibliográficas que existen en Argentina. Entonces ahí se comparten estos registros bibliográficos. Ahora, yendo a
a lo que es un cosechador. Bueno, en este cosechador, este catálogo está formado sí por los metadatos, pero también podemos acceder al texto completo. Entonces, existen cosechadores que, como en el caso de BDU2 del CIU, del Ministerio de Educación, desarrollado por Emiliano Marmonti, Isabel Piñeiro, ellos lo que cosechan es, a través de este protocolo AI, este protocolo de interoperabilidad que tenemos los repositorios, cosechan toda la producción nacional. Actualmente, en BDU2 hay, ya les digo, hay, si no me equivoco, hay 23 repositorios argentinos cosechados. Y la cantidad de objetos digitales supera, es 100, casi 120.000 objetos digitales. Son lo que hay en este proyecto BDU2. Bueno, después, en el caso de... Bueno, justamente este proyecto, ya que estamos, BDU2 fue tomado por la referencia, que ahora, si tengo unos minutos, cuento qué es la referencia. La referencia, cuando hablemos ahora del ministerio, paso a explicar qué es la referencia. Perdón, sigo con Greenstone porque estoy viendo con el tiempo y me estoy mareando. Bueno, hablo un poquito más lento. Greenstone Argentina era este centro de difusión de Greenstone que funcionaba por, digamos, comandado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en ayuda y en combinación con un grupo regional sobre usuarios de Greenstone latinoamericanos y en contacto con la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda, que fueron los que desarrollaron y siguen desarrollando el software Greenstone. Después, creo que otro de las iniciativas que ayudan a difundir y que vienen colaborando a difundir el acceso abierto en Argentina es la semana, justamente en la Semana Internacional del Acceso Abierto, que siempre es por octubre, en Argentina también hacemos nuestra propia semana del acceso abierto, que lo que suele haber es, se comparten charlas a través de una plataforma virtual como puede ser esta, y desde el CAICIT y el MINCIT, y me estoy olvidando de otro actor, ellos convocan a estas conferencias que se hacen durante esa semana, es un día o dos días, y se cuentan experiencias sobre experiencias argentinas de repositorios, de revistas o inclusive de cosechadores, como fue el caso de BDU2, contar estas experiencias. Después, otra cosa que creo que ayuda y colabora, tanto en Argentina como a nivel regional o internacional, es las LAR, no sé si lo conocen. LAR es una lista de distribución que surgió de dos colegas argentinos, de Paola Bongiovanni y de Nancy Gómez, que actualmente está allá por España. Ellas crearon este grupo de distribución donde todos nos podemos suscribir libremente y vamos subiendo y nos vamos enterando de noticias muy importantes. Después también se creó una wiki en este sentido, para ir definiendo y para ir entre todos haciendo una construcción colaborativa de los términos del acceso abierto, y hace también unos meses se creó también un grupo en Facebook, así que por alguno de estos lados, si están interesados en seguir profundizando su conocimiento o compartir sus experiencias, LAR o la Semana de Acceso Abierto o inclusive la Jornada JBDU son lugares donde les recomiendo que se suscriban y estén. Después, cabe mencionar otras iniciativas, los PICTOS, que ahí les dejo el enlace,
Hubo una convocatoria a todas las universidades nacionales para que se agrupen por regiones y presenten una propuesta para investigar o desarrollar productos relacionados con repositorios digitales para sus instituciones, o sea, para las universidades nacionales. Se aprobaron 6 proyectos, si no recuerdo mal, y igual ahí en el enlace tienen la temática específica. Cada uno de estos proyectos que se aprobaron, por suerte, son complementarios. Y entonces, por ejemplo, están desarrollando, hay un picto que es el picto bonaerense, que lo forma la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Luján, Nacional de Luján, la Universidad Nacional de Mar del Plata, y no sé si me estoy olvidando alguna otra universidad, seguramente ahora me dirá Fer si me estoy olvidando de alguna. Y en ese caso ellos los que están desarrollando, uno de sus metas y objetivos es desarrollar, y la Universidad Nacional del Sur, gracias Fer. Ellos desarrollaron un curso en línea que podemos asistir todos, nos suscribimos y podemos participar todos, seamos o no de esas universidades, y así nos formamos, nos ayudan a armar nuestro proyecto de acceso abierto o de repositorio digital en nuestra institución. Es muy interesante. Este proyecto, los proyectos PICTOS empezaron el año pasado y vamos a ver los frutos y los productos de sus investigaciones y de sus desarrollos este año y el año que viene. Así que va a ser muy interesante. Bueno, y después, sí, esperemos que, ya sé que estamos cortos de tiempo, esperemos que extender un poquitito más de tiempo para hablar del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que depende del MINCIT, esto que ven acá, el CNRD. El Sistema Nacional de Repositorios Digitales surgió de el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nos convocaron a distintas universidades y centros de investigación que teníamos repositorios. Nos convocaron a lo que ellos llaman un comité de expertos en esta temática, y nos pusieron a trabajar, y la UTN de Bahía Blanca, perdón, y nos pusieron a trabajar en distintos grupos de trabajo. Había un grupo de trabajo que era sobre metadatos, otro grupo que era sobre interoperabilidad, otro grupo que era sobre legislación, otro grupo que era sobre digitalización, sobre capacitación. Había un montón de comisiones de trabajo donde fuimos, digamos, integrando y trabajando, esperen que les digo bien, donde fuimos integrando y trabajando en estos aspectos. Producto de eso, de una de las comisiones de trabajo y producto del trabajo del MINCIT y de una de las responsables que estaba en ese momento, que era Paola Bongiovanni, Paola Rilevich y Silvia Anacano, se elaboró y trabajamos en un proyecto de ley de repositorios digitales, que seguramente por ahí escucharon y conocen. El proyecto en realidad se llama Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propio o Compartido. Ese proyecto de ley ya entró a diputados, y el año pasado, en mayo del año pasado, recibió media sanción de diputados. Es decir, ya está aprobada la ley por la mitad, ahora falta que senadores la apruebe para que tengamos una ley nacional sobre repositorios digitales. Y esa ley, ¿qué implica? Digamos, esa ley lo que nos va a servir, o mejor dicho, lo que va a obligar es a las instituciones que componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina, que son todas las universidades nacionales y todos los centros de investigación como CONICET, como, bueno, de
del INTA, el INTI, los de pesca, todos esos centros de investigación y universidades nacionales tienen la obligación de crear un repositorio digital para poner toda la producción que es financiada por el Estado. Bueno, la tienen que subir en el término de 6 meses o de 12 meses, depende del periodo de embargo, la tienen que poner disponible para el resto de los ciudadanos, para el resto de los investigadores, docentes, becarios de posgrado, estudiantes de maestría, etc. Lo que incluye esta ley, lo que se pide es que compartan la producción, o sea, el artículo de revista, por ejemplo, y también los datos básicos, los datos, lo que comúnmente se llama open data, o sea, esos datos primarios con los que elaboraron esa producción. ¿Sí? Bueno, ahí está. Gracias, Fer, ahí por ir compartiendo este el proyecto de ley. Algo importante, y ahora sí hago un paréntesis, esta semana nos enteramos, o la semana pasada mejor dicho, nos enteramos que en Perú se aprobó la Ley Nacional de Acceso Abierto. Creo que esto fue el primer país en la región en aprobarse. Actualmente en la región está Brasil con su proyecto de ley que está también en el Congreso, Argentina, como comentaba, que también está en el Congreso, está México ahora también, y Perú fue el primero de estos cuatro países, de estos únicos países de la región, fue el primero en conseguir la Ley Nacional de Repositorios Digitales. Así que, nada, un aplauso grande para la gente de Perú, los bibliotecarios, los investigadores, los editores y los políticos que colaboraron y tuvieron que ver para que se apruebe esta ley. ¿Qué más? Bueno, en el caso del Sistema Nacional de Repositorios, uno, si tiene un repositorio, ya sea una institución nacional o una institución privada, se tiene que, digamos, afiliar al Sistema Nacional. La afiliación no me refiero a algo de plata, sino tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que presentarse un proceso de evaluación que se hace en el Sistema Nacional de Repositorios, y ahí se aprueba, digamos, si pertenece o no al Sistema Nacional de Repositorios Digitales. La idea del Sistema Nacional de Repositorios Digitales es tener toda la producción nacional arbitrada de Argentina, ¿sí? Arbitrada. Con arbitrada me refiero a artículos de revista, en principio lo que se está hablando es solamente de artículos de revista. Veremos si existe la posibilidad de que haya libros que sean arbitrados, ya sea por un jurado, y que haya tesis también que sean arbitradas. En principio solamente se va a reunir y cosechar la producción arbitrada. Después, la producción total de Argentina la tenemos con este proyecto de BDU2, que comentaba antes, del CIU, del Ministerio de Educación. Pero solamente la arbitrada es lo que va a tener en el caso del Sistema Nacional de Repositorios. Otra cosa, otra característica, otro hecho importante del Sistema Nacional de Repositorios es que, del MINCIT, es que pasa a ser nuestro representante a nivel regional ante la referencia. Y ahí voy a explicar un poco qué es la referencia. La referencia es una red de repositorios, digamos, como si fueran los sistemas nacionales de repositorios de cada país que se reúnen. O sea, la referencia está formada por los países de América Latina y el Caribe, y lo que intentan hacer en la referencia es tener junta toda la producción de Latinoamérica arbitrada en un solo lugar, en un solo repositorio. Entonces, nada, para esto se está trabajando mucho. Se tomó el ejemplo de BDU2 y los desarrolladores, Emiliano Marmonti y el resto del equipo del CIU, están trabajando, y Isabel Piñeiro, están trabajando
para desarrollar el cosechador de la referencia. O sea, mírenlo también, digo, lo importante de este proyecto, de esta iniciativa argentina que fue tomada para a nivel regional. Y después la referencia, a su vez, va a ser nuestra puerta para llegar a COAR, ¿sí? Que es la Confederación de Repositorios Digitales en Acceso Abierto. Que ahí sí, bueno, nada, no me pongo a detallar qué es COAR, porque seguramente hay tiempo, va a haber otro webinar dedicado a COAR seguramente. Bueno, no sé si yo hasta acá voy a parar porque ya es la hora, perdón que me entendí. Exacto, como dice ahí muy bien Reme, la referencia sería el equivalente a OpenAI, al proyecto OpenAI de Europa. No sé si me extendí un poco en el tiempo, ya son casi 6 y 5, sé que por ahí muchos se tienen que ir, no sé si quieren hacerme alguna pregunta al respecto. Lo que intenté hacer fue un modesto pantallazo en Argentina a nivel de las dos vías, de las revistas en acceso abierto, de los repositorios y de las distintas iniciativas y proyectos que impulsaron el acceso abierto y que vienen ayudando a que siga creciendo el acceso abierto. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti, María. Te comentaba, la verdad es que estaba hablando con Fernando Gabriel durante la charla y nos hemos dado cuenta de que has ido respondiendo todas las preguntas que te iban planteando en el chat. Ah, perfecto. Con lo cual, perfecto. A ver ahí. Pregunta ahora a Fernando, ¿qué relación tiene el acceso abierto con la web 2.0? ¿Cómo, perdón? ¿Me podrás repetir la pregunta? ¿Qué relación tiene el acceso abierto con la web 2.0? Bien. Y el movimiento de cultura libre. Bueno, por ejemplo, creo que la relación que tiene hoy día cualquier repositorio que desarrollemos o cualquier revista que desarrollemos, tenemos que intentar agregarle valor, ya sea con estas herramientas que nos brinda la web 2.0. Por ejemplo, me imagino un repositorio digital donde se pueda cada registro o cada artículo poder que los usuarios compartimos nuestra comentarios como se hace actualmente por ahí en las librerías, como si fueran en Amazon o en proyectos como Library Think. Bueno, poder agregarle estas funcionalidades sociales a los repositorios o a las revistas digitales, creo que sería muy importante. Además de sí, del botoncito para compartir en redes sociales, de los códigos QR, etcétera, etcétera, creo que es una posibilidad. Otra posibilidad que creo que también hay que abordar y que queda mucho camino por recorrer, es también las comunidades virtuales, como Academia, Academic Edu, inclusive los servicios de gestores de bibliográficos, poder ir integrando nuestro repositorio, ir subiendo el contenido también a por ejemplo, a Zotero o obviamente ahora no se me viene el otro ejemplo. No sé si ahí fueron haciendo otros comentarios. Me preguntan qué es una producción arbitrada, Zulma. Bueno, una producción arbitrada, esto tiene que ver con, intento ser sintético, pero con lo que tiene, con los procesos de la comunicación científica.
para que una producción sea arbitrada. Acá cabe mencionar que después lo voy a poner como link en el post que suban mañana. El proyecto Necovelac, que se hizo, que acá una de las integrantes es Reme, produjo mapas y distintos contenidos que explica muy bien todo este proceso del acceso abierto, de la comunicación científica, qué tiene que cumplir para ser arbitrado o no. Así que después pongo ese post, pero te contesto. Para que sea arbitrada una producción tiene que pasar alguna instancia de evaluación. En el caso de un artículo de revista, la instancia de evaluación es el comité editorial. Y en el caso de un libro, por ejemplo, también puede ser el comité editorial o, por ejemplo, se presentaron a un concurso o a una convocatoria, por ejemplo, en el caso de Claxo, de bienes comunes en América Latina. Bueno, hay un jurado que aprueba esa, que tu investigación se financie o no. Bueno, esa es la instancia sería una instancia sintéticamente explicado de producción. Después hay producción que es arbitrada, están los métodos, que es arbitrada ciego, doble ciego, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que más o menos está todo contestado. De todas formas, mañana subiré la presentación, la grabación de la clase. La bibliografía que se ha ido dejando en el chat también la recuperaré para incluirla. Y si tenéis alguna pregunta, nos la podéis enviar a info@socialible.com o ponerla, por ejemplo, en el muro de Facebook. Y así Fernando las puede contestar. Sí, por... Muchísimas gracias por tu participación. No, por favor, un placer. Gracias por la invitación y agrego un comentario más. Saludo a todos, todavía no se vayan, así contestan la encuesta al final de cómo fue la clase, así tenemos un feedback. Agradezco y resalto el trabajo de todos los bibliotecarios y en Argentina, que la mayoría de los repositorios en la que existen fueron creados, el 90% impulsados desde la biblioteca. O sea, es muy importante nuestro rol y no quedarnos con ese no. Y por último, felicitar otra vez a Perú, que me alegro que la primera ley de acceso abierto de la región sea en Perú, porque ya si era en Argentina, teniendo a un Papa, teniendo a Messi, teniendo a Maradona, ya era como demasiado, no nos iba a bancar nadie. Así que felicitamos mucho a Perú y agradecemos a todos. Muchas gracias a todos por estar. Gracias. Gracias, Fernando.